todos hagamos palmas. Isla del tiburón, hogar del banano y del bandido más temido por todos, su gran sensualidad deriva. Hola, malditas sabandijas. Mi nombre es Cell. Bienvenidos al segundo programa de El Show de Cell, el show más perfecto del universo. Joder, ¿cómo es posible que esa cucaracha de Cell tenga su propio programa de televisión y yo no? Yo soy el gran deriva, no solo debería tener un programa de televisión, también una marca de colchones, camisetas y deberían poner mi cara en esas pancartas que ponen en los autobuses, pero en cambio solo tengo cargos penales por robo, homicidio y no sé qué otras más. Espera un momento, se me acaba de ocurrir una idea. Banano, 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 banano. Cállate de una puta vez y dime qué rayos quieres ahora, estoy muy ocupado. Verás, he visto que Cell tiene su propio show de televisión, y como soy un envidioso que se aprovecha del dinero de tus colegas de la agencia, he pensado en tener mi propio programa de televisión. No sé qué rayos te habrás fumado ahora, pero solo puedo decir que te den. ¿Perdona? ¿Qué dijiste? Ni se te ocurra criticar mi idea, porque es la mejor del mundo o me haré una alfombra con tu piel. Baja el arma, deriva, o te disparo, maldito asesino. ¿Sabes lo que cuesta conseguir que un canal de televisión transmita tu condenado show? El dinero no crece en los árboles. Lo que sea, buscaré en Google cómo crear un show de TV. Nos vemos luego a las 3. Ejem, ¿con quién chucha estás hablando? A ti no te importa. Estás hablando con el tomatoide, maldito pendejo chupacristales. Lo sabía, sabía que tenías otro mejor amigo, la decepción, la traición, amigo. Ey, ey, tranquilo, tomatoide solo es un pendejo al que le robé en su tienda y quiere venganza. Más te vale si quieres seguir teniendo tus dos piernas. Ahora que lo pienso, mis colegas de la agencia tienen un antiguo estudio de grabación que usaban cuando Midas trabajaba en La Rosa de Guadalupe XD, si quieres podemos ir a verlo. Joder, banano, como eso sea verdad, te dejo de insultar para siempre. Ven, es por aquí. Maldita sea, voy a necesitar un jodido mapa para poder moverme por esta casa sin perderme. Un ratito después. Vamos, deriva, ¿dónde rayos te metiste? Ayúdame, estoy atrapado. Joder, no puedo salir. ¿Estás bien, pendejo? ¿Cómo no te diste cuenta de que había un hueco ahí? Es que estaba haciendo un test de qué tipo de pan soy y no me di cuenta de que estaba este pinche agujero. Tírame algo para salir de aquí. Ahí te va eso. ¿Pero qué mierda quieres que haga con estos pinches globos? Ni modo, habrá que intentarlo. Hasta el infinito, y más allá. Banano, ¿ahora cómo bajo? Pues bajando, pendejo, XD. Ok, lo haré. Mierda. Unas fracturas de columna más tarde. Qué bueno que sobreviví a esa caída mortal, y solo me rompí 15 vertebras anales XD. Estás bien menso, venga, tómate eso y vámonos. Glu 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 glu. Rico sabor a limón comprimido XD, venga, estoy deseando ver ese estudio. Es por aquí. ¿Quién vergas pondría un columpio encima del agua? Mis amigos de la agencia, ahora cállate y sígueme. Joder, ¿se puede saber dónde está esa mierda de estudio? Aguarda un momento. ¿Qué putas es esto? Pues, no lo sé XD, písalo de nuevo a ver si se apaga.
Ok, XD, super velocidad. Joder, banano, haberme dicho que habían trampas, creo que tengo un dardo en el culo. Mierda, como escuese XDDD. Buscaré en Google cómo hacer que te deje de escocer el ano XD. Deja ya ese puto teléfono y mira detrás tuya. A mí esto me parece una chatarrería. Calla, mamón, veámoslo desde dentro. No mames, esto está muy oscuro. No puede ser, esta madre está bien grande, perfecta para rodar mi programa. Y esta puerta que no lleva a ninguna parte, jajaja, que crazy. Otra más de estas puertas inútiles. También tiene una pared más falsa que mis oportunidades de mejorar como persona XD. Y esta estantería que no sé para qué chucha es. Banano, esto es la polla con cebolla, es perfecto, y con aire acondicionado. No jodas, esta cámara es Full HD 8K con gráficos de la Nintendo 64 XDDDD. Pues a qué esperamos, empecemos a rodar el piloto. Estoy listo para que grabes mi hermosa cara. Pero si llevas máscara, pelotudo. Calla y empieza a grabar. Muy buenas criaturitas del señor, bienvenidos al show de... Espera, 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 ¿qué haces? No puedes robar el saludo de los demás. Joder, iba bien, ok, inventaré mi propio saludo. Toma dos, acción. Hola pinches pendejos, bienvenidos al show de Deriva, en este show... Espera. ¿Ahora qué pasa? ¿Qué clase de nombre es ese? Elige algo más original, joder. ¿Y qué quieres que le ponga? De acuerdo, se llamará La Hora de Deriva. Ok, me gusta ese nombre. Ahora tómate esto en serio, gordo mamón, que a este ritmo ni el canal Telemadrid nos querrá transmitir esta mierda. Limítate a grabar, yo me encargo de la actuación. Toma 3, acción. Hola pinches pendejos, bienvenidos a La Hora de Deriva, aunque no sé qué haces viendo esta mierda, deberías estar haciendo algo mejor con tu vida, maldito aborto fallido, en este programa. Al favor. Ahora qué mierda. ¿A qué ha venido eso? Se supone que deberías hacer que los televidentes se sientan cómodos al ver tu show, no cagarlos a insultos. Ok, vamos de nuevo. Toma 4, acción. Hola pinches pendejos, bienvenidos al piloto de La Hora de Deriva, en este programa hablaremos temas que a nadie le interesan, como póker, drogas, y más mamadas que se me ocurrirán, pero banano, ¿qué mierdas estás haciendo ahí detrás? Sal de ahí. Joder, es que yo también quería salir en el programa, no quiero ser solo un triste camarógrafo. Que salgas de ahí, maldita sea. Chúpame la pija. ¿Qué dijiste? Ven aquí, maldito escroto con patas, te voy a volar la cabeza de plátano que tienes. Mamón, ¿qué hiciste? Destrozaste la cámara, ahora ¿cómo grabamos tu mierda de show? Joder, me has hecho venir hasta acá para nada, ahora me las pagarás. Espera, banano, no fue mi intención, espera, joder. Yo también sé jugar a ese juego, toma plomo, sas, muere. Varias bromas malas después. Menos mal que había otra cámara en el trastero. Vamos, toma no sé cuántas mil, acción. Hola pinches pendejos, bienvenidos a La Hora de Deriva. En este programa hablaremos de temas que a nadie le interesan, como fútbol, drogas, en Deriva, porque ella no te ama, Deriva, y no sé qué más mamadas, Deriva, que sé, me ocurrirán más tarde. Ahora, como no sea algo importante, te mato, banano. Mira detrás tuyo. ¿Detrás mío? Porque debería mirar detrás mío. Espera que... la tormenta... ayuda...